Hola a todos y a todas. Seguramente Cádiz es uno de los lugares del territorio de España que conserva algunos de los espacios más bonitos, más hermosos, más biodiversos y más valiosos, digamos, de todo nuestro territorio litoral, ¿no? Cádiz es una provincia absolutamente excepcional en cuanto al territorio litoral, en cuanto a las costas, ¿no? En los últimos años, en las últimas décadas, hemos vivido en nuestro país un verdadero ataque al territorio, un ataque al conjunto de los ecosistemas, pero que se ha perpetrado y se ha materializado de forma especial en el marco del litoral, ¿no? Toda la cultura de la industria del ladrillo ha destrozado una buena parte de nuestras costas y ahora la ha dejado sembradas en muchos casos de viviendas en primera, segunda, tercera, cuarta línea de playa que permanecen vacías durante una buena parte del año, ¿no? Tenemos que intentar, digamos que un esfuerzo, digamos, por revitalizar toda esta cultura del ladrillo no destruya algunos de los parajes que todavía quedan, que todavía forman parte de este legado natural que tenemos y también reductos de la biodiversidad que alberga nuestro país, ¿no? Estamos hablando de lugares como el Palmar, Trafalgar, Pinar de Barbate, Los Lances. Por eso, Ecologistas en Acción, desde Ecologistas en Acción, hemos puesto en marcha una campaña que se llama SOS Costa de Cádiz, que trata de llamar la atención y de las personas sobre el territorio que tenemos, que trata de ayudar a que las personas lo valoren, lo quieran, se comprometan con él y, por tanto, constituyan una ciudadanía activa que se articule para intentar frenar su deterioro, ¿no? Queremos pedirte que te unas a esa campaña, que estés pendiente de ella y que a partir de nuestra acción decidida seamos capaces de conservar ese espacio, de conservar ese territorio, de conservar las vidas que viven en ellos y de impedir que prácticas como las que se llevaron por delante, tantos puestos de trabajo como las que se llevaron por delante, digamos, y endeudaron a tantas familias y a tantas empresas, no se vuelvan a producir, ¿no? Por tanto, únete a esta campaña y intentemos entre todos y todas conservar la costa de Cádiz ahora y en el futuro. Muchas gracias.